Bueno, Claudia, ahora vamos a pausar la información nacional y todo lo que está sucediendo para ir más allá en el ámbito del deporte, algo que nos ha enorgullecido y nos ha enaltecido a Guatemala, a este joven guatemalteco que ha dejado el nombre de nuestro país muy en alto. En Francia hace tan solo unos días, ya arribó justamente hace 2 días al país y ahora ya va rumbo a su tierra de origen. Así es, imagínate cómo regresa Odili. Regresa a casa con un oro y un bronce en las Copas del Mundo de París y Hungría respectivamente. No tiene tiempo para celebraciones, pero sin duda alguna tiene que descansar este gran atleta que ha dejado muy en alto el nombre de Guatemala. Y de inmediato pues volvió a los entrenamientos pensando en el Mundial de Toronto, Canadá, que empezará el 26 de septiembre. Ya tiene que prepararse y según lo que hemos escuchado en diferentes entrevistas a Radio Cadena Sonora también, Odili, hay que mencionar que él ha indicado que aunque regresa a casa tiene pocos días para poder descansar porque tiene que entrenar para prepararse para este Mundial de Toronto, Canadá el 26 de septiembre. Y nos comunicamos con Héctor Morales, el Negrito Morales, experto en los deportes, para que nos dé a conocer cómo están recibiendo a Jorge Vega en Jocotenango. Sin duda alguna, pues es un ambiente de fiesta, de alegría. Así que adelante, Héctor, cuéntanos, tú eres partícipe de todo este ambiente muy agradable, por supuesto. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días, Odili, ¿qué tal? Buenos días, Claudia. Pues en efecto, miren ustedes, es una verdadera fiesta lo que se está viviendo en el Parque Central, en la plazuela de Jocotenango, el municipio de Zacatepec, que es muy cerquita de la antigua Guatemala, en donde Jorge Vega pues ha sido recibido varias personas, de vecinos de este municipio, escuelas, colegios, bandas escolares. Ha sido una verdadera fiesta recibirlo y como bien lo decía Claudia hace unos instantes, tiene pocos días. El próximo martes estará viajando a ya a Canadá, porque él ya está en concentración a tope, como le dicen, en concentración de alto rendimiento. Él estará estos días y el próximo martes estará ya de viaje para Canadá a ese campeonato mundial que se va a realizar en Toronto, en donde él mismo dice que van a ser más de 200 atletas, más de los que van a participar y los que ya habían estado en el pasado campeonato del mundo. Pero bueno, aquí hay palabras de lo que él nos decía y de lo que él hablaba precisamente sobre este recibimiento. Pues la verdad me siento muy contento, el recibimiento de la gente ha sido muy especial, he sentido su cariño y su apoyo hacia mi persona, lo cual a mí me motiva mucho a seguir siempre siendo como soy y a seguir queriendo trabajar más para ver a mi bandera en la pantalla. ¿Por qué ya un campeonato más? Hoy te hacen este homenaje también gente de Antigua, gente de Jocotenango, que te conocen, que te aprecian y saben que es muy poco el tiempo, porque me decías, hoy el homenaje y después agenda apretada, ya pronto te vas a Canadá. Así es, pues el viaje a Canadá es el martes que viene, ya está muy, muy cerca. Y pues en lo personal este homenaje para mí es muy especial, ya que está desde el lugar donde yo crecí, donde yo nací. Y pues qué mejor que ser recibido por mi gente. La verdad que considero a Guatemala todo como mi propia gente, como mi pueblo, pero no es lo mismo estar en Guatemala que en mi ciudad natal. Para mí es muy importante este recibimiento porque me motiva, siempre me motiva a querer seguir siendo una mejor persona y un mejor ejemplo para la sociedad guatemalteca. Bueno, pues ahí están entonces las palabras de Jorge Vega, siendo el ejemplo para la sociedad guatemalteca. Recibimiento especial, solo hoy hubo día de permiso, de hecho, la mañana o mediodía de permiso, después regresa al entrenamiento y queda en concentración. Esto para un atleta de alto rendimiento significa estar completamente aislado, enfocado solamente en el entreno, en la preparación física, mental, ya para ese próximo campeonato mundial que se va a realizar en Toronto, Canadá. Y como lo decía el conejito, pues listo y preparado, espera estar dentro del top 20. Ahora él es la carta a vencer, ahora él es el rival por el que todo mundo va a llegar y va a luchar, ganarle y vencerlo. Él es el número uno ahorita y eso va a ser pues parte de que sea un alto rendimiento y va a demostrar muchas cosas, grandes potencias, como lo hablábamos hace algunos días, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, que tienen a grandes participantes, campeones olímpicos, campeones europeos, campeones asiáticos, que serán los rivales. Y hoy la carta a vencer va a ser Jorge Vega. Así que, pues, él espera quedar dentro de los 20, que sería algo histórico también para Guatemala, que ningún hombre, ninguno en la rama varonil, ha logrado estar dentro de los 20 mejores del mundo, porque aquí el campeonato no solamente
que van a existir más atletas, sino que también él va a ser el hombre a vencer. Pues por el momento lo más relevante es una verdadera fiesta de lo que se ha vivido aquí con mi compañero Marlon Hidalgo, que hemos estado acá en Jocotenango, pues captando las imágenes para la televisión guatemalteca. Por el momento es lo más relevante que les puedo comentar, compañeras. Regreso con ustedes allá al Estudio Central. Héctor, antes de concluir con esta fiesta que nos estás trasladando desde Jocotenango, la tierra del Conejito Vega, justamente, ¿qué otros homenajes o preparativos tienen preparados para el atleta en esta tarde, Héctor? Bueno, te comento que solamente después de lo que es público va a existir un almuerzo para él por parte de las autoridades municipales, ediles, un almuerzo ya un poco más privado, ¿verdad? Con las autoridades, compartiendo con algunas de las personas que han estado dentro de su formación. Eso ya es un poco más reservado. Y luego, como les decía, es lo único que se tiene preparado, porque el tiempo apremia. Para un atleta de alto rendimiento es perder mucho en un mediodía, un día. Entonces ya hoy vuelve a regresar a la capital en horas de la tarde, vuelve a los entrenamientos y mañana regresa a tope. Mañana desde muy temprano, 6 de la mañana, se levanta. Su agenda es de levantarse, desayunar, llegar a una preparación mental, unas 2 horas de preparación mental en cuanto a recibir charla, motivación, y luego la preparación física, nuevamente la gimnasia, estar pendiente de lo que puede suceder en cuanto a su rutina, en cómo mejorarla, en corregir algunos detalles. Luego se vendrá el almuerzo, después del almuerzo tendrá pues 1 o 2 horas de descanso, luego otra vez otro entrenamiento que está 6:30, 7 de la noche, luego la cena y a descansar. Así es la vida de un atleta de alto rendimiento: entrenar, concentración mental, corregir errores, ver cuáles son también los rivales, si se tienen videos en algún momento, y eso es lo que va a preparar él en estos pocos días, porque como les repito, el próximo martes estará viajando hacia Canadá, y entonces es una concentración ya allá en Canadá. Solamente quedará ir, conocer, hacer un reconocimiento de donde él va a participar, de la arena en donde van a estar, y únicamente hacer 1 o 2 entrenamientos en hora de la mañana y suficiente. No va más, porque las competencias de alto rendimiento así son, dan una fase de entrenamiento de 1 o 2 días, dependiendo cómo quede en el congresillo técnico previo a la competencia, cómo quede estipulado, qué días y todo, cómo se va a realizar, pues ya solamente él estará con esa agenda apretada de entrenamientos y la preparación mental que él va a tener. Así que, pues ahora Jorge Vega se prepara y a esperar la participación en Canadá a partir del próximo martes. Gracias, Héctor Morales, por toda esta información y por las imágenes. Y como ya tú nos has comentado, pues un día de Jorge Vega es levantarse a las 6 de la mañana, los entrenamientos, cuidar su alimentación, la obligación de no desvelarse, también hidroterapia y recuperación, prácticas y descanso, entrenamientos y descanso. Esta es un día para Jorge Vega y obviamente tiene que prepararse, porque el 26 de septiembre estará yendo a Toronto, Canadá, el 11 y 25 de noviembre para finalizar este 2017. También estará participando en los Juegos Bolivarianos Santa Marta en Colombia. Así que agradecemos a Jorge Vega, Odili, porque en medio de tantas malas noticias, pues nos alegra bastante. No sé tú, pero yo soy guatemalteca igual que tú y se me eriza la piel al momento de ver cómo han recibido a este atleta, que creo que es lo menos que puede recibir Jorge Vega después de poner muy en alto el nombre de Guatemala y regresar como un campeón con oro y con bronce después de participar con estos grandes atletas. Y hablo de grandes atletas no solamente por toda la trayectoria, sino también por la estatura, porque al momento de ver la fotografía de comparación de Jorge Vega, que sabemos que los guatemaltecos somos de baja estatura, a comparación de a la par que estaba con estos europeos, era sumamente la diferencia. Pero Jorge Vega estuvo en el podio más alto, estuvo en el puesto más alto y ahí la altura no importó, él regresó como un gigante. Así es, Claudia, y justamente tú hablas de un detalle muy especial. Jorge Vega mide 1 metro con 49 centímetros de estatura y esto lo ha convertido en un verdadero gigante a nivel internacional, dejando nuestro nombre de Guatemala muy en alto. Es una historia, como tú mencionas, que nos enchina la piel, nos la eriza de motivación para muchos jóvenes y nos deja claro, Claudia, que cuando se pueden soñar las cosas, se trabaja con disciplina, se pueden lograr. La constancia, así la perseverancia, la fe y la confianza en uno mismo y en Dios. Dios.
Todopoderoso que también está siempre al lado de nosotros para cumplir nuestros sueños. ¿Y quién iba a imaginarse que esta historia del Conejito Vega inició en el año 2002, cuando él, caminando en las calles empedradas de Antigua Guatemala, pues vio esta casa del deportista y ahí nació el amor por la gimnasia y esto lo ha llevado hasta este momento, pues, a cosechar grandes éxitos? También hay que mencionar que aparte de practicar la gimnasia, a él le gusta bailar breakdance y cuando tiene algún triunfo como el que obtuvo, él se complace. ¿Sabes cómo? Comiendo pasteles. A él le encantan los pasteles y bueno, se ha merecido un gran pastel sin duda alguna por este gran logro. Así que un fuerte abrazo para Jorge Vega y toda su familia que obviamente se encuentran en fiesta en Jocotenango al momento de recibir. Toda nuestra buena vibra, Claudia, y deseándole que en estas próximas competencias, como tú has mencionado, en unos días, el 26 de este mes y también en noviembre, va a estar participando en Colombia y en Toronto, respectivamente, ahora mismo, en una semana. Definitivamente una historia de trabajo y sacrificio que está rindiendo frutos y es un gran ejemplo. Así que enhorabuena para él, muchas bendiciones. Y mira tú, reiteramos las imágenes, las volvemos a recapitular para vivir lo que está viviendo Héctor Morales, el negrito, desde allá de Zacatepeques, Jocotenango, en esta historia que esperamos que no termine aquí, que siga dando más frutos. Por supuesto, la familia de Jorge Vega, los hermanos, todos son talentosos. Uno de los hermanos acaba de ganar como campeón centroamericano de breakdance, así que sabemos que los hermanos de Jorge Vega también son talentosos y tienen mucho que dar por nuestro país. Así deberíamos de ser todas las personas, luchar no solamente por nuestros sueños, sino también por poner a Guatemala, que es un hermoso país, a pesar de las dificultades, muy en alto. Así que gracias, Jorge Vega.